Buenos días, gracias a todos por venir. Me imagino que os habrán obligado ahí con una pistola o algo. Quiero agradecer a Ángela, que es una buena amiga. Todo lo que ha dicho simplemente es porque es amiga, es amistad, pura amistad, no creáis la mayoría de las cosas que dicen. Bueno, voy a hablar de grafeno y aplicaciones. Fundamentalmente lo que hemos trabajado es en otro tipo de aplicaciones, no en biotecnología. Y lo que pretendo un poco es porque este centro, justamente sé que está muy especializado en biotecnología, quiere un poco vender el material por si acaso, ver qué se puede hacer con grafeno y qué se está haciendo. Bueno, vamos a empezar y resulta que el grafeno era un material que históricamente tiene su gracia porque era conocido desde hace tiempo. Dicen, ¿quién es un buen científico? Dice, el que ve lo que todo el mundo ha visto, pero piensa otra cosa diferente. Y ese es el caso del grafeno, justamente porque el grafeno era conocido en 1915, porque en 1915 empezó rayos X, y todo el rayos X, o gran parte del rayos X, está basado en grafito. De hecho, cuando escribimos un trabajo y decimos monocromador de rayos X de grafito, resulta que el grafito, que es este material, es un material laminar y es muy adecuado para estudiar rayos X, porque es un material que es muy simple, tiene una estructura muy simple, simplemente láminas. Y entonces el grafito difracta los rayos X y da un modelo de difracción muy simple, básicamente un pico. Veremos el rayos X, un pico y luego su armónico, el doble. Luego, desde el punto de vista de rayos X es muy simple y de hecho varios premios Nobel recibieron el Nobel justamente por estudiar la estructura del grafito y dijeron el grafito está formado por láminas que son grafeno y eso es 1915. Pues resulta que pasan casi 100 años, hola, pasan otro buen amigo, pasan casi 100 años, 100 años, bueno, en 2004, donde los premios Nobel André Gain y Konstantín Novoselov, resulta que sabiendo que era grafito y tal, cogen una cinta adhesiva y van despegando para estudiar las propiedades de una única capa de grafeno. Hasta ahora conocíamos el grafito, que tiene muchas aplicaciones, pero el punto era estudiar aplicaciones de una única capa. Y con esa única capa reciben otra vez el premio Nobel 2010. Luego el grafeno ha dado ya varios premios Nobel en cristalografía y después por propiedades que tiene intrínsecas. Bueno, pues, ¿por qué el grafeno es importante? Vamos a poner una transparencia luego que veremos que el grafeno, si uno entra en Google, aparecen muchas entradas que pone grafeno, el material del siglo XXI, y comentaré con más detalle. Pero aquí están un poco las propiedades, dice que es más resistente que el acero, 100 veces más. Resulta que eso tiene muchas aplicaciones como aditivo de cosas que queremos que aumenten resistencia. Por ejemplo, yo juego al tenis, pero otros, tal, muchos equipos de deporte son todos raquetas, sticks, son todos hechos de fibra de carbono. Fibra de carbono o carbono, que en realidad es esto, este tipo de materiales, porque son muy ligeros y muy resistentes, no hay quien los rompa. Entonces uno quiere una raqueta que sea ligera, que no pese y que luego tenga mucha fuerza. Bueno, pues por este tipo de aplicaciones se utiliza como aditivo de plásticos y aditivos de pinturas, muchos tipos de aditivos. Y es casi la aplicación más importante que tiene el grafeno, pero tiene otras muchas más, el grafeno es flexible. De hecho, enseñaré fotos de microscopía de grafeno, donde vemos que el grafeno es como si fuera un velo que dejado caer sobre una superficie no se queda completamente liso, sino que muestra las arrugas típicas del grafeno, justamente por la flexibilidad. El grafeno es ligero, de hecho está formado únicamente por carbono, que es uno de los elementos más ligeros que hay. Es solamente pesa 12, es el sexto elemento más ligero de todos. Luego es ligero. Y además estas propiedades que lo hacen muy adecuado para microelectrónica y también para aplicaciones en biotecnología, que es un material que es conductor eléctrico, es el mejor conductor eléctrico. Se dice que, una cosa que a mis alumnos hace gracia, que tiene movimiento balístico. El electrón no tiene masa. Significa que el electrón ahí, en el grafeno, se mueve tan rápido que no hace falta prácticamente ningún esfuerzo, ninguna fuerza para moverlo. El número es conocido y son 2 kilómetros por voltio en un segundo. Luego, un electrón en el grafeno, para la medida más simple, es como si con solo un voltio moviéramos 2 kilómetros, perdón, en un solo segundo. Luego, la movilidad es muy alta. La respuesta, de hecho, en muchas aplicaciones optoelectrónicas en telecomunicaciones, por eso, porque podemos mandar ondas de frecuencia muy, muy rápida en terahertz basados en grafeno. Y, aparte, es un conductor térmico. Otras propiedades que tiene es que el espesor que tiene el grafeno un átomo de espesor es el material más delgado de todos, luego hemos llegado al límite físico. No hay ningún material que pueda ser más delgado que el grafeno. Es el límite físico. Justamente cuando uno quiere hacer microelectrónica, algo muy pequeño, pues el grafeno es adecuado. Bien, aquí pone que es una forma aleatrópica del carbono y, por ejemplo, esto es una aplicación que Samsung sacó, está en la página de Samsung, se pueden hacer pantallas flexibles a base de grafeno y ese sería el futuro. Propiedades electrónicas, las comentaremos también con detalle, y es que, por ejemplo, el grafeno es casi completamente transparente, el ojo no lo ve cuando tiene una monocapa, pero tan pronto como hay dos capas, de una a dos capas, entonces el ojo
esto es este eje vertical, es cómo la luz se transmite, y esta es la longitud de onda, esta es la zona del visible, y este número de aquí, casi 100%, significa que transmite toda la luz atraviesa el grafeno, como, y el, de hecho con una monocapa el ojo no la ve. Pero nada más tiene dos capas, la transmitancia baja, y ya se pone en 90% y algo, porque una capa y otra forman interacciones pi-pi de stacking, y eso hace que puedan absorber los fotones, porque hay transiciones electrónicas nuevas, y entonces el ojo empieza a ver, como se ve aquí en la imagen, algo gris, hay algo ahí. De manera que solamente con dos capas que no llegan a un nanómetro de espesor, el ojo, que aquí hay un gente especializada en ojo, ya es capaz de ver dos capas de grafeno que tienen un espesor de menos de un nanómetro, simplemente por el color que se desarrolla. Bueno, grafeno es una forma halotrópica del carbono y hay otras muchas. Este es el grafito que hemos comentado antes, y este, por ejemplo, son fulerenos, que aquí Ángel ha trabajado mucho con todo este tipo de materiales, también con nanotubos de carbono, etc. Todos estos materiales son constitutivos del carbono, y es curioso porque hay un libro de química orgánica que solíamos dar, que es un libro que ha sido de los más vendidos de toda la historia de la química orgánica, más de 16 ediciones y tal, y el libro se editó en 1970, para que veamos cómo la ciencia avanza tan rápido, y ese libro dice: el carbono tiene dos formas halotrópicas, dos. Dice, el diamante, que es este, y el grafito. Y de dos formas, en 1970 hemos pasado a descubrir que el carbono puede estar de muchísimas maneras, casi de infinitas, y una de ellas es como grafeno, pero hay otras que es como pequeñas gotas de carbono, que se llaman fulerenos, o que es como están las estrellas, o otras, por ejemplo, formando tubos de una pared única o de varias paredes. Bueno, pues lo que estaba comentando antes, uno va a Google, entra grafeno y le aparecen muchas entradas como material del siglo XXI, y los materiales son muy importantes, muy importantes. De hecho, ha habido eras históricas que se han denominado simplemente por el material que el hombre era capaz de manejar, y decíamos, la edad de piedra, porque entonces el hombre solamente era capaz de manejar piedras y hacer hachas con piedras, puntas de lanza con piedras y tal. Pasaron muchos años, edad de bronce, hasta que empieza ya a descubrir metales y tal. Bueno, pues, ¿qué material tiene el hombre? ¿Qué material es capaz de manejar? Es súper importante. Y, por ejemplo, el material del siglo pasado, del siglo XX, es el plástico. Con plástico, con polímeros, hemos hecho multitud de materiales, de objetos, etc. Bueno, pues resulta que dicen que el grafeno, eso es una predicción porque el siglo aún no ha acabado, será el material del siglo XXI. ¿Y por qué? Bueno, pues hemos comentado por un montón de aplicaciones, esta quizá la menos llamativa, pero es una de las más reales, que es como aditivo de cosas para mejorar esas cosas. Fundamentalmente mejorar resistencia eléctrica, mejorar transmisión de calor, mejorar propiedades conductoras. Por ejemplo, aquí en recubrimiento de superficies, que es otra aplicación para mejorar conductividad de superficies ante electricidad estática, anticorrosión. Anticorrosión, por ejemplo, significa que el carbono, una de las propiedades que tiene es que químicamente es bastante resistente, químicamente es bastante inerte, no reacciona con muchas cosas. Entonces, si yo tengo una superficie que se corroe, por ejemplo, con ácido sulfúrico, y quiero recubrir la superficie, hay formas de hacerlo. Porque si no, el ácido acaba atacando la superficie y se acaba comiendo el contenedor, el recipiente, el metal. Bueno, pues ¿cómo se recubre eso? Pues una forma es recubrirlo con grafeno, que es un recubrimiento que es subnanométrico, tiene menos de un nanómetro de espesor y sin embargo protege lo que hay detrás. Recubrimientos con grafeno para anticorrosión. De hecho, ahora, el día 14 de marzo acaba una convocatoria europea donde hay dinero. Sabes que nosotros siempre los científicos necesitamos dinero para investigar. Donde hay dinero, ahí vamos. Entonces, que unas aplicaciones de grafeno. En grafeno, ha salido la convocatoria en grafeno y hay bastante dinero, hasta España pone dinero, que es raro. Bueno, pues, y entre ellas pone temas que se solicitan, o sea, que la Unión Europea quiere investigar estos temas, y pone grafenos para recubrimientos y anticorrosión. Luego, este tema es un tema que tiene bastante futuro, sobre todo para naves extraterrestres, naves espaciales, cohetes que van a mucha temperatura, etc. Bueno, como sensores, y quizá con dar un ejemplo, en microelectrónica es evidente porque como es conductor, y además veremos que también puede ser semiconductor, pues es muy parecido al silicio. De hecho, toda la electrónica ahora está basada en chips de silicio. Y el silicio pasa que el silicio es de la misma familia que el carbono. El silicio es el hijo del carbono, está abajo del carbono, y el que está arriba es el carbono. Se puede hacer la misma electrónica que hemos hecho con silicio, con el carbono, pero ¿qué ventajas tiene? Que será mucho más barata, mucho más rápida, mucho más pequeña, mucho más eficiente, o sea, todo mucho más. Con lo cual, aquí claramente hay mucho futuro. En óptica,
Bueno, pues ya hemos dicho que justamente como es transparente y es conductor, tiene muchas propiedades optoelectrónicas, mucha respuesta electrónica. En energía, que es donde estamos también muy activos, por ejemplo, baterías de litio, que es una aplicación ya comercial. No sé si vosotros sois demasiado jóvenes, no tenéis experiencia, pero los primeros móviles tardaban en cargarse, puff, estabas cargándolo todo el día. Y ahora pones, y ahora con media hora cargas el móvil. ¿Por qué el móvil ahora se carga más rápido? Pues eso es porque la batería de litio que tiene, esa batería de litio que tiene, ahora es más conductora. El problema es que el cátodo que tiene la batería de litio es un cátodo que no es conductor, que es un óxido. Y entonces, ¿cómo se puede cargar y descargar más rápido la batería? Pues ese cátodo, que es un óxido, puede ser óxido de hierro, óxido de manganeso o alguna forma similar, pues se mezcla con una cantidad muy pequeña de grafeno. Y esa aplicación es comercial ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa batería de litio tiene prestaciones de que se cargue y se descarga más rápido. Eso tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en el futuro. Cuando uno mueve un coche, cuando uno arranca, todavía utilizamos baterías de plomo. ¿Qué? Están prohibidas. O sea, la Unión Europea tiene una normativa para prohibir el plomo, porque es tóxico, y de hecho ha habido que cambiar el plomo en casi todas partes. Sin embargo, para esa aplicación no se ha encontrado ningún reemplazo, y aún se utilizan baterías de plomo para arrancar un coche. ¿Por qué? Porque para arrancar un coche la batería que tiene que tener, que es diferente al móvil, es que damos al contacto y tiene que dar mucha potencia. ¿Qué una potencia? Y arranca. Entonces, una batería de litio, al final resulta que la potencia que saca es muy pequeña. ¿Por qué? Justamente porque el cátodo es un aislante. Los electrones se van a mover, pero lentamente, y no podemos dar la potencia que hace falta. Y no se pueden conseguir arrancar un coche con ese tipo de baterías. Pero ahí estamos. Bueno, pues ese sería una ventaja de poner el grafeno. Hace todo mucho más conductor y va más rápido. Celdas solares, fotocatálisis, que hemos trabajado. Celdas solares, por ejemplo, uno de los componentes más caros que tiene la celda solar es un componente que se llama electrodo transparente conductor. Ahí hay muchísimo dinero. Uno tiene una pantalla táctil, está viendo lo que hay detrás de la pantalla, está viendo lo que hay detrás, toca con el dedo y entonces hace que esa pantalla cambie la conductividad y tiene una respuesta. Entonces, unas pantallas táctiles se gastan muchísimo, tienen un precio que es relativamente caro, es de lo más caro que tiene, los componentes más caros que tiene la pantalla, y eso se puede hacer con grafeno, porque siendo transparente también es conductor y también puede responder. Bueno, y en biomedicina contaré algo, sobre todo biomedicina de la de puntero. Ya he dicho antes que vengo a venderme. Entonces vengo a venderme en este tipo, porque medicina regenerativa no es la medicina de siempre, de darte una pastilla y ya está, no. Medicina es de crearte un tejido para ti nuevo. O esta medicina personalizada, es que tú mismo te hagas tu propio órgano con tus propias células y así no tienes rechazo, etc. De manera que todo esto es grafeno, potenciales y muchas más, por tanto, al final la gente que sabe dice, este seguramente será el material más destacable de todo el siglo. Bueno, ¿cómo se prepara? Nuestra aportación fundamental ha sido en preparar el grafeno. Y también lo comentaré luego, que es lo de siempre, ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar otra cosa diferente. Es un poco, no llego al nivel que tendría que haber sido, pero bueno, es nuestra contribución en el campo. Porque el grafeno tiene fama de ser un material caro. ¿Por qué? Por la forma como se hace. El carbono es súper barato, súper abundante. ¿Por qué es caro? Pues porque el grafeno fundamentalmente se consigue de esta manera. Hay varias formas de hacerlo. El grafeno, uno es partiendo de moléculas pequeñas, de unidades pequeñas de carbono, unidades pequeñas, ir juntándolas. Eso se llama bottom-up o de small molecules, al final formamos el grafeno. Y, por ejemplo, esta forma como se hace, como lo hace Samsung. Esa es la patente de Samsung, clave en el campo. Que es que introducimos metano, que el metano es una molécula que solo tiene un átomo de carbono. Y vamos a juntar todos los átomos de carbono para formar al final el grafeno. Y entonces se mete metano junto con hidrógeno sobre una superficie metálica, superficie de cobre, que tiene su importancia, no sirve cualquier metal, tiene que ser cobre, y se calienta a una temperatura muy alta. Esto tiene que hacerse solamente con metano e hidrógeno, porque si hay oxígeno, obviamente se quema todo. Luego el oxígeno tiene que estar excluido, eso es importantísimo, y con hidrógeno y metano en una superficie de cobre a temperatura muy alta, empieza el metano a descomponer y a dar carbono, carbonilla, a dar carbono, y ese carbono es el carbono atómico que empieza a enlazarse con otro carbono y al final va a formar el grafeno. Bueno, pues este proceso es sumamente caro, porque se hace por cargas, tarda muchas horas en hacerse una lámina de grafeno, y al final, una vez lo tenemos aquí en el cobre, habrá que llevarlo a otro sitio. Bueno, todo un lío. Esta es la forma como se hace más abundante. Y otra forma es a partir del grafito. Hemos dicho que el grafito ya tenía, y de hecho el premio Nobel de Gein y Novoselov es por obtener el grafeno a partir del grafito. Pero el problema es que la exfoliación manual, eso, estás todo el día exfoliando y al final no has conseguido más que 0,000000001 miligramos o nada. O sea, que estás todo el día con la cinta de scotch y al final no exfolias. Esa exfoliación
es muy útil para grafeno de buena calidad, pero básicamente no te da cantidad, no te da cantidad. Bueno, la exfoliación directa no funciona, no funciona porque el grafito tiene una interacción muy fuerte entre las láminas y entonces lo que se hace es una exfoliación química que da un grafeno que se llama grafeno reducido, óxido de grafeno reducido, de otra manera para indicar que al haber hecho un tratamiento químico la calidad del grafeno no es tan buena, la conductividad electrónica no es tan buena, tiene imperfecciones, tiene defectos, que eso no tiene por qué ser malo, las arrugas no tienen por qué ser feas, pueden ser bellas, pues aquí igual, a veces los defectos en el grafeno pueden ser interesantes, pueden ser útiles. Y nosotros hemos desarrollado una forma nueva que es por pirólisis de moléculas de polímeros, moléculas grandes no volátiles. ¿Qué voy a comentar? Bueno, pues este es el método que estábamos comentando de Samsung, que aquí entran las moléculas de metano está la superficie de cobre, que justamente la superficie de cobre se dice que hace de plantilla, porque cada átomo de cobre, aquí están los átomos de cobre, cada átomo de cobre se va como en la superficie, se va coronando de átomos de carbono. Aquí tenemos un cobre coronado con un átomo de carbono porque se ha descompuesto, pero esto sería cuando ese átomo de cobre ya se ha coronado con todos los átomos de carbono posibles que caben. Y resulta que caben seis, cada cobre cabe alrededor seis. Y como el cobre está al lado de otro cobre y al lado de otro y al lado de otro y al lado de otro, al final cada uno tiene seis y se va formando el enrejado, se va formando el grafeno. Ya he dicho antes que no todos los metales sirven porque resulta que hay algunos metales que reaccionan con el carbono y forman carburos. De hecho, una empresa química española muy importante se llama Carburos Metálicos. Muchos metales dan carburos y no queremos eso. Queremos que el carbono no reaccione con el metal y que el metal haga de estructura para templar, se dice dar la plantilla del grafeno. Este procedimiento da un grafeno de muy buena calidad, puede ser monocapa, pero extremadamente caro. Y Samsung tiene varias patentes en esto. Tengo que decir que hay dos o tres países que lideran el campo de grafeno y uno de ellos es Corea. Corea y Samsung, fundamentalmente. Bueno, y una vez lo tengo sobre el cobre, pues ahora lo puedo transferir a cualquier cosa. Otra convocatoria europea es cómo transferir el grafeno del cobre a otro dispositivo, fundamentalmente a plásticos. El dinero a ganar sería recubrir plásticos y hacer todo flexible de plástico que fuera conductor, transparente y que tuviera las propiedades de grafeno. Entonces, eso se transfiere al grafeno y tiene su tecnología para transferirse. Bueno, el método de síntesis de vía química, que es uno de los más usados porque se puede hacer en cualquier laboratorio, el otro hace falta un equipo muy dedicado, un equipo muy especial, hace falta operarios que sepan manejarlo, en cambio este se puede hacer en cualquier laboratorio, se parte del grafito que es muy abundante y ese grafito lo que hace es que se oxida. Resulta que esas láminas de grafeno en el grafito no se despegan unas de otras porque aquí en medio hay electrones, entre cada capa hay electrones y eso es lo que llamamos interacción pi-pi. Esa interacción pipi, aunque el grafeno se puede exfoliar, hace que una única capa no quiera despegarse nunca de la otra. Eso cuesta. Pues lo que hacemos es que el grafito se oxida y se oxida con oxidantes fuertes, por ejemplo, permanganato, en ácido sulfúrico. Y entonces ese carbono que hemos dicho que va a ser resistente químicamente, en esas condiciones tan agresivas, sulfúrico puro y permanganato, se oxida y va dando estos grupos que hay aquí en color rojo, que no los veis desde allí, que son oxígenos, OH, epóxidos, carboxílicos y tal. Y al oxidarse, las láminas se han separado. Ah, amigo, la distancia es muy importante, algo que está muy junto cuesta mucho de separar, pero cuanto más distancia, la fuerza disminuye al radio al cuadrado. La distancia al cuadrado hace que la interacción disminuya. Entonces, pasar de algo que está muy próximo a algo que está más separado hace que ya sea más fácil separarlo. De hecho, cuando está así, simplemente con ultrasonidos, se mete en un baño de ultrasonidos y ¡pum!, se exfolia todo. Y es lo que pone de aquí a aquí, que esa exfoliación ocurre de una forma muy fácil, que es simplemente ultrasonicando con ultrasonidos. Sin embargo, el mismo tratamiento aquí, en el grafito, no hace nada, no exfolia nada, porque la interacción es muy fuerte, pero aquí lo exfolia completamente, la exfoliación del óxido de grafeno es prácticamente completa, y ahora lo que hacemos es, como lo que queremos es esto, es el grafeno, intentamos reducirlo, quitar los oxígenos, y en cierta medida lo conseguimos, pero hay imperfecciones, de manera que este material que aparece aquí ya no tiene exactamente ese nombre de grafeno, tiene un nombre que es óxido de grafeno reconstituido o reducido, y siempre le queda algún oxígeno alrededor, incluso algún defecto y tal. Pero ya digo que hemos investigado mucho en este tipo de materiales y los defectos son muy útiles para algunas aplicaciones. Bueno, cuando hablamos del grafeno, voy a comentarlo rápidamente, hay muchas formas de caracterización, pero una que es imprescindible es el Raman. El Raman es como si lo hubieran hecho solamente para ver el grafeno.
Pues resulta que aquí tenemos el Raman del grafito, y cuando estas cosas ocurren, tenemos el Raman de una molécula, de una lámina, perdón, de óxido de grafeno y de una lámina de óxido de grafeno reconstituido. El Raman es tan sensible a la espectroscopía vibracional de Raman, es tan sensible que puede detectar una única monocapa. Espectroscopías que detecten una única monocapa, estamos hablando de 0,3 nanómetros, 0,3 nanómetros es el límite, pues esa es la época. Bueno, nuestra aportación fue esto, a partir de gambas, primero te las comes y disfrutas, pero luego la piel, economía circular, hay que utilizar todos los residuos, pues tenemos ya la piel. Resulta que la piel tiene un componente, la piel de todos los crustáceos, que es la quitina, de la quitina se obtiene el quitosan, y ese es el precursor para conseguir el grafeno. O de algas, otro desecho, de algas también estructuralmente es similar, tenemos el mismo polisacárido, también se obtiene alginato, y la pirólisis de ese alginato, pirólisis significa calentar, igual que Samsung, pero en un horno que ya no es especial, calentar a temperaturas altas, entre 900 y 1000 grados, el proceso de Samsung es 1500, es temperatura más alta, porque parten de metano, y entonces se obtiene un carbono, tenemos una regla, se obtienen perlas de carbono, ese carbono tiene un nombre que es carbono grafítico, es como si fuera grafito, pero carbono grafítico viene a decir que no es exactamente grafito, y eso va a ser bueno, lo veremos. Bueno, pues nuestra aportación aquí fue esto, que este carbono, que eso ya era conocido, que los carbohidratos pirolizan y dan carbono, pues esto con ultrasonidos se exfolia, y al exfoliarse lo que da es grafeno. O sea, lo que nosotros nos dimos cuenta es que así como el grafito no se exfolia, este carbono que viene de aquí, de residuos, tú lo sonicas y se exfolia y da un grafeno. De hecho, tenemos dos patentes que están en explotación de preparación de grafeno de esta manera. Esto es una imagen de microscopía, hemos hablado de Raman, y otra técnica imprescindible para trabajar en grafeno es microscopía. Bueno, pues esta es la foto de cómo son las perlas del carbono grafítico, del residuo grafítico después de pirólisis, y aquí pone una palabra que es turboestrático. Turboestrático, eso viene del griego, estratos es capa. Es que se conocía todo, se conocía que era un carbono, que era grafítico y que tenía estratos. ¿Qué son los estratos? El grafeno. Y turbo es porque esos estratos están desordenados, también viene del griego, significa desorden. Eran grafenos desordenados, pues entonces esfólialo y ya está. O sea, que así como el grafito es un grafeno ordenado y no se puede esfoliar, esto es un residuo grafítico turboestrático. De hecho, uno en microscopía óptica ya ve, ese es el carbono de aquí, es una foto ampliada de microscopía óptica, que tenemos la escala, 0,3 milímetros, y ya ve que tiene las láminas, ve los estratos, un estrato aquí doblado, otro aquí, otro estrato, se ve las láminas, se ven con el microscopio óptico. Bueno, pues ahora resulta que aumentamos la emisión y tenemos la típica imagen de microscopio electrónico del grafeno, que es como si fuera un velo. El contraste es muy bajo, es casi transparente, los electrones casi no lo ven. ¿Por qué? Porque es una única monocapa de carbono, que es un elemento ligero. Entonces, veis aquí no hay nada y aquí está el grafeno. La diferencia de contraste entre esta zona, que no hay nada, y el grafeno es muy pequeña, porque es un elemento muy ligero. Pero como tiene arrugas, como es flexible, como se ha dejado caer sobre la superficie, se ven estas arrugas, porque eso es característico del grafeno de monocapa, que cuando está como monocapa, él es muy flexible. Cuando ya hay muchas, ya se vuelve rígido en el grafito, pero cuando hay una es flexible, la típica forma. Y si aumentamos más, vamos a alta resolución, todo esto son 17 nanómetros, luego esta zona de aquí es un nanómetro, aquí tenemos resolución subnanométrica, vemos que los átomos están alineados, se ven aquí las líneas, luego esto de aquí tiene átomos que están ya ordenados, están formando el grafeno, y donde los electrones están enfocados, vemos que el alineamiento es hexagonal, aquí se ven los hexágonos, aquí los estamos viendo los hexágonos a esta resolución, ya es subnanométrica, aquí se ven hexágonos, y aquí los hexágonos no están claros porque ya el haz de electrones está desenfocado, pero se sigue viendo que hay alineamiento. Luego obtenemos un grafeno, hemos comentado el Raman, el grafeno, y este es el rayos X, que ya he empezado diciendo que este rayos X es de 1915, ya Lau y Bragg descubrieron que el grafito era muy bueno y solamente daba muy pocas líneas de mucha intensidad, muy estrechas, todo eso es muy bueno para el rayos X, pero cuando preparamos nuestro carbono, esto de aquí, este material de aquí, esto, ¿qué rayos X tiene? Pues el rayos X que tiene esto, como es desordenado turboestrático, tiene un rayos X que es este. Y otra vez lo mismo, es una banda muy ancha porque no está ordenado. El grafito sí que está ordenado y por eso no se exfolia y entonces la banda es muy estrecha. Esta banda muy ancha me dice que está todo desordenado, que es
bueno para exfoliar. Pero si fijamos con más detalle, vemos que hay un cambio de posición desde este punto a este punto. Este cambio de posición de este punto a este punto es súper importante porque indica que las láminas están más separadas. Y al estar más separadas, cuanto más separadas, a ángulos más bajos. Al estar más separado, eso luego va a ser muy fácil de exfoliar. He comentado antes que el grafito no se separa porque están las láminas muy apiladas. Otra técnica, que es la cuarta, que es el AFM. Otra microscopía, pero de fuerza atómica. Esta es una lámina de grafito, de microscopía de fuerza atómica, y aquí medimos la distancia que hay en altura entre esta capa y esta. Resulta que las técnicas de AFM, de fuerza atómica, tienen resolución subnanométrica. Subnanométrica. Y si medimos a qué altura está este punto y a qué altura está este punto, sacamos esta línea y dice que la altura es 0,4 nanómetros. Esta línea tiene mucho ruido, claro, claro. Igual que todos los equipos, cuando los llevas al límite, cuando los llevas a por debajo de nanómetros, estamos en 0,4 nanómetros, el pretender que no tenga ruido, ese equipo aún no existe. Lo podéis inventar, pero de momento... Pero claro, cuando tenemos 10 capas ya a la altura entre este punto y este, que es la parte B, ya tenemos varias capas que de hecho se ven, el microscopio de la fuerza atómica ve ahí las capas, desde aquí se ven, se pueden contar, de hecho hay 10, se pueden incluso contar 1, 2, 3, 4 y al final salen 10, aquí ya son 4 nanómetros y el equipo tiene más resolución. De manera que el grafeno puede estar o como monocapa o pueden haber unas pocas capas apiladas y eso también tiene interés porque cambia la propiedad de transmisión, etc. Este es el precursor, por ejemplo el quitosan, este no lo he comentado, pero quiero rápidamente porque es una cosa importante, voy a ir al principio, aquí. No he comentado esto de biopolímeros, o sea, no todos sirven para dar grafeno, nos hemos dado cuenta de cuáles. Son biopolímeros de desecho, pero aquí la palabra aparece filmogénico. ¿Filmogénico qué significa? Que sean polímeros que sean capaces de formar películas. Y eso la naturaleza lo sabe, y por eso eligió para la piel de gamba ese polímero. Por eso eligió para la alga ese polímero. Porque entonces con ese polímero forma la piel de la gamba sin ninguna rugosidad, forma la piel de insectos, de crustáceos, de manera que la naturaleza, muchos siglos de evolución, eligió este. ¿Por qué? Porque este forma películas tales como estas. Esta película es una micra, se ve que es completamente homogénea, que no tiene cracks, que no se ha roto, se dice una película uniforme, y bajo hemos puesto un punto, y ese punto se dice que forma películas conformales, sigue la forma, es decir, hemos puesto el punto a propósito y cuando hacemos la película, el film lo nota y no se rompe, sigue la forma y lo recubre, de manera que es filmogénico. Aquí tenemos otro film donde se ven las estrías y si ahora estos films tú los pirolizas, te da una película de grafeno, donde tenemos el logo de nuestra universidad, aquí tenemos en este caso 4 capas de grafeno y el ojo con 4 capas ya ve que hay algo oscuro, ya ve algo de carbón. Si uno lo despega, lo rasca de aquí y hace microscopía electrónica, ve que lo que tiene es grafeno. Bueno, pues una de las gracias es que los polímeros naturales a veces tienen heteroátomos, por ejemplo, el quitosan tiene ciertos átomos de nitrógeno, tiene de hecho un 15% de nitrógeno en su composición, ese polímero. Pues cuando yo lo pirolizo, lo pongo a temperatura muy alta, me forma un grafeno. Un grafeno que se dice dopado, el que sabe electrónica siempre quiere silicio dopado, para electrónica es súper importante porque formamos un grafeno que está dopado con átomos de nitrógeno, que tiene un cierto contenido de nitrógeno. Otras imágenes de películas filmogénicas, porque el mensaje clave para vosotros es que si queréis hacer una película nanométrica sin rugosidad, sabemos qué polímeros son. Por ejemplo, esto es una película que luego, al pirolizar, dará 10 capas de grafeno. Esta película tiene un espesor de 50 nanómetros. El precursor tiene 50 nanómetros. Cuando yo se lo pirolice, se va a comprimir y me dará solamente 10 capas, es decir, unos 4 nanómetros. Se reduce el tamaño prácticamente por 10. Esta es una capa de quitosan que está hecha de una manera y con esta capa es mucho más fina. Hemos hecho un corte con un cúter para ver cuál es el espesor y el espesor, según la AFM, son 23 nanómetros. Pues esta, cuando se piroliza, pues lo que da al final es un grafeno de 4 capas. Y si hacemos una más fina, por ejemplo, a 6.000 revoluciones, con esta disolución de quitosan, con ácido fúrico, estos litros de agua, tenemos una capa de un espesor, aquí está el corte de cúter, de 4,7 nanómetros. Fijaros que esta capa
esa capa de nanómetros de espesor de quitosan es casi perfecta, no tiene ningún crack, ninguna grieta, ninguna rotura. Y tiene puntos, sí, porque está hecha al ambiente que tiene polvo. Tiene polvo, trabajamos en caja seca, una ventaja nuestra es que no hace falta una cámara limpia, una habitación limpia, no hace falta esto. Para hacer estos grafenos se pueden hacer en una habitación normal. Y se ven los puntos de polvo saliendo de esto, pero de todas formas el AFM nos dice que entre este punto de aquí y este punto de aquí, el espesor entre este punto del corte. El cúter estaba un poco mellado, no estaba perfecto y el cúter ha hecho una marca, por eso sale esta cosa así, pero la diferencia de altura entre este punto de aquí y este del cúter es lo que marca el AFM. Pues esto al pirolizarlo me da una monocapa. Luego podemos controlar entre una monocapa y varias capas. De hecho, eso está publicado, es un science, era conocido que una monocapa de grafeno transmite la luz el 100%, cuando ya tenemos dos, resulta que en toda la zona del visible transmite la luz esos 95, aquí pone 92, prácticamente transmite el 92%, que es transmite mucha luz, 92% deja pasar, pero ese 8% que no transmite, el ojo lo ve, y se dice que es una transmisión neutra. Es lo mismo para cualquier longitud de onda, y eso es muy bueno, y esa transmisión neutra es lo que da el tono negro, el tono gris. El tono gris es que a toda longitud de onda la absorción es la misma. Si ponemos cuatro capas, ya entonces ya se ve casi negro. La transmisión es 75%. Luego el punto clave que quiero transmitir es que, fijaros, solamente con muy pocas capas el ojo lo ve, y cuando ya tiene cuatro capas ya casi aparece a ser negro. Otra técnica importantísima es el XPS que me dice que tengo un tipo de carbón, prácticamente un tipo de carbón, que es el carbón grafénico. En este caso es un grafeno dopado con nitrógeno, y en XPS vemos, esa técnica me dice qué elementos tiene y qué distribución tiene. Me dice que este grafeno tiene nitrógeno, que es este pico, que aparece a 400, y me dice que tiene dos tipos de nitrógeno. Un nitrógeno piridínico, llamamos piridínico, y otro nitrógeno que se dice grafénico, que es como el grafeno. Hemos medido la conductividad, esos son nuestros chips, en nuestro laboratorio para medir conductividad. Aquí tenemos esto que se ve amarillo, es un electrodo de oro que está dejado caer sobre el grafeno, y medimos la conductividad entre esta punta y esta punta, medimos conductividad con esto, y sabemos que es una conductividad en torno a unos 1000 ohmios square, o sea, un centímetro cuadrado tiene una resistencia de 1000 ohmios, cuando lo que se vende comercialmente, que vale mucho dinero, de pantallas táctiles, está por 200 ohmios square. O sea, nuestro está un poco por debajo de lo que hace falta, pero sabemos cómo mejorarlo y de todas formas tenemos patentes y tal. Nuestro método sirve para preparar grafenos dopados con cualquier cosa que os podáis imaginar. Por ejemplo, tú quieres doparlo con teluro, te lo podemos dopar. Tú quieres doparlo con hierro, te lo podemos dopar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues partimos del polisacárido, que tiene una química conocida. Ese polisacárido hacemos su derivado es un éster, fundamentalmente. Lo tratamos, este polisacárido, con la sal dopante, hacemos la pirólisis y al final tenemos grafenos dopados con nitrógeno, que ya aquí he comentado. En este caso es más bonito porque directamente el quitosan, el precursor, ya tenía nitrógeno. Pero podemos hacer grafeno dopado con boro. El que sabe electrónica sabe que dopado con pi y dopado N es nitrógeno, dopado pi es el boro, pues grafeno dopado con boro. ¿Cómo lo dopamos? Pues cogemos el precursor y le ponemos ácido bórico y formamos el éster, el borato del precursor. Y al tener el borato, pirolizamos y tenemos el boro, el pico del boro en XPS. Podemos dopar con boro y nitrógeno, codopar, y entonces tenemos el pico del carbono, ese material tiene carbono, tiene dos tipos de nitrógeno y tiene boro. De manera que podemos jugar con esto, que es la idea de la charla, ver que nuestro procedimiento nos permite jugar, por ejemplo, nos permite jugar y hacer varias capas, una capa encima de otra. Las celdas fotovoltaicas actuales están basadas en una capa de silicio dopado con otra capa de silicio dopado contrario, es poner una capa encima de otra. De manera que poner multicapas es muy útil, sobre todo en electrónica. Y aquí tenemos una imagen de AFM frontal de un material que hemos preparado, y aquí se ve este salto, aquí está la línea medida. Primero ponemos una capa, por ejemplo, de un grafeno dopado P. Después ponemos otra capa de un grafeno dopado N. En un lado, esa capa mide 33 nanómetros. En otro lado, la otra capa mide 35 nanómetros, pero donde las dos capas se juntan, la altura es casi la suma de una capa más la otra capa. Luego podemos poner multicapas. Y por ejemplo, con multicapas ponemos, esta es la respuesta de una única capa,
Esta es la respuesta de dos capas, esta es la respuesta de cuatro capas. Es corriente, corriente eléctrica que se genera cuando ponemos luz. De manera que poner muchas capas tiene muchas ventajas porque estamos hablando de capas de 0,3 nanómetros, 10 capas no es nada, seguimos en 4 nanómetros, que no es nada, y sin embargo hemos aumentado la respuesta un montón. Y son varios ejemplos que hemos aumentado. Bueno, medicina, medicina. Tengo que reconocer que cuando Ángela me dijo de venir, me entró cierto nerviosismo. Digo, medicina, yo medicina he hecho poco, porque he hecho mucho, pero eso he hecho poco. Pero por otro lado pensé, ¿y si les vendo algo? ¿Y si les vendo algo? Entonces vengo sobre todo de vendedor. Bueno, pues esto es lo que he encontrado de vendedor, que es que esto va exponencial. Premio Nobel de grafeno, 2010. ¿Cuántos artículos se publicaron de medicina con grafeno? Medicina con grafeno en esa área, en 2010, uno. Pero fijaros cómo va esto de que, y ahora es el momento, que han pasado solo 5 años y estamos que se publican 70 artículos al año, 70 artículos al año de biomedicina con grafeno. ¿70 es mucho? No, porque de química hay más de 10.000 revistas, hay muchísimo. Aún hay una oportunidad de meterse ahora a saco, lo que se dice a saco, a muerte. Luego, eso está creciendo y es el momento ahora. Y estos son las citas, los trabajos, estos, ¿cuántas citas han tenido? Ahora nos miden todos por cuántas citas tiene lo que tú haces. Bueno, pues lo mismo, 2010 y no había cita, pero ¿cómo va esto? Resulta que solamente 70 trabajos ya dan 1.200 citas. Esto es el grafeno y os diré por qué, va a ir a muchísimo más, esto va a explotar, va a explotar. ¿Para qué se gasta el grafeno en estos artículos? Pues si uno se molesta en mirarlo, se gasta sobre todo para cerebro, para neuronas, para hacer crecer neuronas, para medicina regenerativa de hacer crecer neuronas, o para nervios y huesos. Bueno, pues he elegido tres ejemplos, esto es, qué difícil es hacer crecer una neurona y qué difícil es que crear una sinapsis entre una neurona y otra. Bueno, pues resulta que el grafeno, hay unas, en mi entender, hay unas células del cuerpo que responden especialmente a estímulos eléctricos y básicamente son las células del corazón, cardiocitos o las células nerviosas. Y como el grafeno tú lo puedes estimular y le puedes dar un pulso eléctrico continuamente, tita, 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 las células que hay dentro notan eso y empiezan a crecer. Y ahí está el crecimiento preferencial en la dirección del campo eléctrico de esa célula. Ha notado el campo eléctrico y ha crecido alrededor del campo eléctrico. Pero no solamente eso, uno mira con detalle y ve que efectivamente ha creado uniones entre una y otra. Entre una y otra. Por ejemplo, controlar macrófagos. Estos tienen dos posibilidades de actuación, o bien crear un proceso inflamatorio o no inflamatorio, y lo mismo, estos macrófagos sobre una red de grafeno pueden estar estimulados y se puede controlar eléctricamente, de manera que el grafeno, al ser conductor, hace que haya un campo eléctrico fluctuante, un potencial fluctuante que la célula lo nota y dice, pues ahora me comportaré inflamatorio o no antiinflamatorio. Y estos macrófagos, el comportamiento de estos es fundamental para trasplantes, porque son responsables del rechazo de muchos órganos. Y eso se puede controlar si eso está sobre un grafeno que es 0,3 nanómetros, eso no es nada. O por ejemplo, reprogramación celular. Esto está descrito recientemente, esto me ha llamado la atención, tenemos una célula de cada uno de ellos, son células de un adulto, y con esta célula de un adulto sobre un grafeno, tengo que decir que el grafeno, como está hecho de carbono, es biocompatible, es de lo menos tóxico que hay. Luego presentaré datos nuestros de que no es tan inocente. Como todas las cosas te pueden matar. Todas, hasta un hijo, todas te pueden matar. Entonces, esto es biocompatible, pero hasta un cierto límite. Sobre todo cuando está pegilado, cuando tiene grupos PEX, es más compatible. Bueno, pues estas células de un adulto con el paso del tiempo, si se tratan adecuadamente con un campo eléctrico, al final se vuelven en células madre, células madres pluripotentes. Pueden desarrollarse de muchas cosas. Luego hemos creado células madres al revés. De una célula que no era madre, crearla una célula madre. Esto está publicado, existen publicaciones, de manera que el mensaje para vosotros jóvenes es ahora, es hoy, no mañana, es hoy, ir al laboratorio ahora, coger grafeno y hacer crecer todo encima del grafeno. Bueno, he hablado del grafeno, pero hay muchos materiales similares, relacionados. Por ejemplo, este de aquí se llama el grafeno blanco, El nitruro de boro es un material isomórfico, tiene la misma morfología, la misma estructura que el grafeno, pero no es negro, es blanco, es el grafeno blanco. Y entonces, también lo podemos hacer, como lo hacemos es con este polímero natural, que es
filmogénico, forma una película, le ponemos borato de amonio, formamos la película sobre una superficie que puede ser cualquiera, vidrio, cuarzo, cerámica, y esto lo calentamos y formamos esa red que no es Barcelona, BCN no es Barcelona, en este caso BCN es boro, carbono y nitrógeno, boro, carbono y nitrógeno. Y ahí es negro, porque tiene carbono, de manera que el carbono, ese elemento tiene un vecino, boro a este lado, nitrógeno a este lado. Entonces, dos carbonos es lo mismo que la mezcla de un boro y un nitrógeno. Y entonces, aquí hemos preparado un material que tiene los tres, boro, carbono, nitrógeno, y tiene ese color. Pero si ahora lo quemo, si ahora cojo a Barcelona y la quemo, entonces me queda solamente BN y el carbono se ha quemado, y fijaros que el color ahora es transparente y tengo nitruro de boro. Bueno, el nitruro de boro se caracteriza también por técnicas espectroscópicas, fundamentalmente por esta banda de emisión que tiene a 200 nanómetros, por este pico en Raman, una muestra de soporte no tiene nada, y como el nitruro de boro es más difícil de caracterizar porque solo tiene una banda en Raman, no tiene dos, pues es muy aguda porque es muy cristalino, pues esta banda no está en el soporte y sí que está aquí. Bueno, por rayos X se ve que tiene la banda de rayos X, que ahora es muy aguda, porque el nitruro de boro es muy cristalino, y lo mismo en XPS, me dice que ese material, que el ojo ahora no ve nada, porque el ojo es transparente, ese es el grafeno blanco. Entonces, me dice que tengo boro y tengo nitrógeno, y en proporción 1 a 2. Incluso si uno mira con más detalle, dice, el boro solo es un pico, pero el nitrógeno solo tiene dos, y hemos interpretado eso como diciendo que en nuestro material el nitrógeno es el que está en la periferia, el que está por fuera. Luego por fuera, este borde de aquí, lo que tengo son átomos de nitrógeno, que serían estos. Y este átomo de nitrógeno es el que está descrito para ir con el boro, y también está, pero tenemos mucho en la periferia. ¿Y por qué? Pues la imagen de microscopía nos lo dice, esta imagen de microscopía, en microscopía óptica, se ve que el nitruro de boro complementa todos estos materiales monocapas de subnanómetros de resolución, todos estos materiales se complementan unos a otros, unos negro, otros blanco. Por ejemplo, hemos dicho que el grafeno era flexible y el grafeno nunca se cuartea, porque cuando lo calienta a muchas temperaturas se dilata y se contrae y no se rompe. Pero el nitruro de boro es lo contrario, es rígido. Entonces, cuando yo lo he calentado y lo he enfriado, se ha cuarteado, y esa es la típica imagen de una capa de nitruro de boro, donde ahora se ven las grietas y tal. Ahora uno puede entender cuando decía antes, películas filmogénicas, no hay grietas, no hay cuarteo, y sin embargo muchos materiales cuando tú los calientas, los enfrías, empiezan a cuartearse, ese es el nitruro de boro. Pero podemos medir el espesor, ese espesor de aquí son 10 nanómetros, podemos sacarlo de ahí, mirar en microscopía, vemos que los átomos están alineados, esta foto es una difracción de electrones, me dice que ese material, nitruro de boro, es súper cristalino, está súper bien ordenado, e incluso puedo contar de perfil cuántas capas tiene, que sale este espesor, 10, pues puedo contar las capas, que son unos 10 nanómetros o así. Otro material laminar, aparte del nitruro de boro, aparte del grafeno, otro material análogo, es este, el sulfuro de molibdeno. El sulfuro de molibdeno es lo que se llama el platino barato. Tenemos grafeno blanco, platino barato. Pues esto hace lo mismo que el platino, pero el sulfuro de molibdeno es mucho más barato. Y hemos comentado antes que puedo poner una capa encima de otra, y encima de otra puedo hacer capas, combinación. Pues aquí está, cómo preparamos una capa, se llama heteroestructura, porque es una estructura de grafeno, y encima otra, de sulfuro de molibdeno, tengo grafeno con la G, y sulfuro de molibdeno con la S. ¿Cómo se hace? Pues de esta manera, se mezclan estos precursores, se hace la película, y al final tengo esta imagen, esta fotografía, de cómo queda esta película. Esta fotografía, si uno la mira, ve, primero, que no es transparente. ¿Por qué no? Porque tiene sulfuro de molibdeno, que es el platino barato. Es como si tuviera un metal. Tengo un espejo, he hecho un espejo. Esto es como si fuera un metal. Y lo que veo es el brillo metálico, etcétera, y que la superficie es homogénea y tal. Luego, puedo preparar una película de otros materiales que si uno va a la bibliografía, nadie ha hecho medicina con esto. ¿Quién ha hecho medicina con esto? ¿Quién ha hecho? Contesta, nadie. Es ahora. ¿Cuándo hay que ir? Ahora. Y aquí tengo la caracterización, efectivamente estas dos bandas son las bandas del sulfuro molibdeno, estas dos bandas en Raman, que aparecen a 200 y 400, son las dos bandas de sulfuro molibdeno, y estas bandas de aquí son las bandas del grafeno. De manera que este material tiene las bandas del sulfuro molibdeno y del grafeno, y es esto. Si voy a más aumentos y miro microscopía siempre hay que mirarla, veo que tengo esto de aquí, que es el grafeno, esto de aquí son 7 micras, y sobre el grafeno veo como unos bultos, algo diferente, es el sulfuro molibdeno que está encima.
Si voy amplificando, veo esto de aquí amplificado, esto de aquí debajo es el grafeno y encima veo una capa de sulfuro de molibdeno. Esto es la misma muestra anterior que la he despegado para poder hacer microscopía. Y si hago análisis, esto, microscopía te puede decir qué elementos hay, pues lo que vemos aquí es que tenemos sulfuro y molibdeno en proporción 1 a 2. Luego, no hay duda de que eso era grafeno, que he despegado, y no hay duda de que encima del grafeno hay algo, y cuando uno lo mira ese algo y analiza, es el sulfuro de molibdeno. De manera que esto cuadra con toda la condición anterior que hemos hecho, que es esa heteroestructura. Puedo poner nitruro de boro, puedo hacer esto, o sea, la cosa era, digo, voy a aburrirles diciéndole lo que podemos hacer, que podemos hacer mucho, pero el mensaje lo voy a resumir en una palabra, podemos hacer lo que os imaginéis. Tú me dices, tío, hazme tal con cual, y lo hago. Dime, hazme tal con cual, y lo hago. Entonces, por ejemplo, podemos poner partículas sobre grafeno, esta es la típica imagen de microscopía del grafeno, flexible, esta es la imagen de microscopía de grafeno, flexible, poco contraste, y sobre el grafeno este hemos preparado partículas metálicas, por ejemplo, en este caso son partículas de platino, y se ve esto oscuro que tiene mucho contraste, es el platino, y sobre el platino se ve algo que tiene menos contraste, que es todo el grafeno. Si ampliamos, esta es la imagen ampliada, vemos el grafeno que está debajo y las partículas de platino, que tienen solamente 3-4 nanómetros. Luego lo único que tenéis que hacer es pedir por esa boquita, hazme algo, hazme tal, y os lo hago. Por ejemplo, una cosa que nos hemos dado cuenta es que podemos parar las partículas metálicas, pero además orientadas en una única cara. Eso tiene mucha importancia porque las células, todos los tejidos, prefieren una cara y no quieren otra. Quieren estar a gusto, quieren encontrarse a gusto. Entonces, podemos parar partículas orientadas. ¿Eso cómo funciona? Nuestro entendimiento es que tenemos las fibras del polímero, del biopolímero, y sobre estas fibras ponemos un metal, por ejemplo, en este caso está indicado el cobre, y pirolizamos. Esta flecha de aquí es calentar a temperatura alta. Y resulta que creemos que lo primero que pasa es que se empieza a formar el grafeno. Se empieza a formar el grafeno y el cobre, que es metal, tiene un punto de fusión mucho más alto. El cobre todavía está ahí, no se ha organizado. Empezamos a organizar el grafeno y no el cobre. Y cuando al final acaba todo, tengo el grafeno ya formado, y sobre el grafeno el cobre. Pero el cobre ahora se ha organizado y ahora presenta una cara. La cara que presenta es la cara 111 en este caso. Bueno, voy a presentar imágenes de este material, imágenes de este tipo de materiales. Por ejemplo, mi imagen de microscopía de AFM, se ve, esta es la lámina de grafeno y sobre el grafeno se ven saltos, se ven cosas encima. Esas cosas que hay encima son las partículas de cobre en este caso. Si uno mira la imagen frontal desde arriba, lo que ve es todo el grafeno y sobre todo el grafeno todo lleno de partículas, de cobre. Pero si mira la altura de las partículas, he dicho que está orientado. Si mira la altura de las partículas, si mira la altura, por ejemplo, esta partícula que está aquí, en color azul, tiene una altura, esto es menos uno, y esto llega hasta aquí, que es 3 nanómetros. Tiene una altura de 4 nanómetros. Esta partícula de aquí tiene una altura de 4 nanómetros. ¿Qué pasa con la verde? Si uno coge la verde y mira la altura de esa partícula verde, aquí tenemos el verde, empieza en cero, y llega aquí a 3 nanómetros. Luego resulta que no solamente preparo cobre orientado, sino preparo cobre orientado de una altura de 3 nanómetros, es decir, pequeñísima. Y esta es la foto de microscopía electrónica, pues vemos el grafeno, si vamos aumentando vemos las partículas de cobre, el punto clave es demostrar que está homogéneo, Y podemos medir la distribución de tamaños, vemos que esa distribución es prácticamente homogénea y está en torno a unos 20 nanómetros o así, homogénea en 20 nanómetros. Eso tiene su mérito, porque no hay que olvidar que hemos calentado cobre a 1000 grados. El cobre a 1000 grados, las partículas se fusionan, se unen, y quedarse todavía con 20 nanómetros, eso a 1000 grados no hay nadie que lo haya conseguido. Tenemos partículas orientadas, de altura pequeña, muy bien dispersas, y con una distribución de tamaño muy pequeña. ¿Y por qué? Pues hay que entender el por qué. Había un libro de física que dice, yo de física no sabré, pero siempre me he preguntado el por qué. Pues hay que preguntarse por qué es esto. Y nosotros creemos que el cobre tiene mucha afinidad por el grafeno. Como tiene tanta afinidad, en lugar de crecer hacia arriba, lo que hace es crecer a lo ancho. La anchura es 20 nanómetros. La anchura de la placa de cobre es 20 nanómetros. Que no es mucho, pero es 20 nanómetros. Y la altura es 3. ¿Por qué la altura es 3? Porque no quiere despegarse. Decimos en química que tiene afinidad el cobre por el grafeno. Y por eso templamos, hacemos que la cara que salga sea la cara 111. Eso lo hemos hecho con grafeno y como podéis imaginar hemos cogido todos los metales.
Te lo imaginabas ya, ¿no? Que hemos cogido todos los metales. Por ejemplo, el oro lo mismo. Esta es una prueba de que está orientado en la cara 111. Las partículas de oro tienen esta difracción de rayos X, un montón de bandas, un montón de bandas. Pero si orientas la partícula de rayos X, resulta que esto es el oro, y el mismo oro, cuando está orientado, solo tiene una banda, la 111. ¿Qué pasa con la 200? Es que esa cara no está, esa cara no existe. Y entonces, la 111 sí, está orientado, pero 200 no existe. ¿Y qué pasa con esta cara, la 220? La 220 no existe. ¿Y qué pasa con esta cara, la 311? La 311 no existe. Luego, cuando haces el oro al azar, tiene muchas caras, las partículas no están orientadas, pero en este procedimiento conseguimos partículas orientadas. Solo tenemos el 111 y esta cara de aquí, que me dirás, ¿tiene otro pico? Sí, ese pico es el doble, el armónico. O sea, difracta rayos X a través de dos planos vecinos, o difracta rayos X a través de dos planos que no son vecinos, o difracta a través de tres. O sea, que la difracción esta y esta se llama armónico, es un múltiplo, y sale eso. Esta es la foto de microscopía de transmisión, que demuestra que también tenemos orientado. Rápidamente, aquí tenemos dos muestras, una muestra y otra muestra. La diferencia entre esta muestra y esta muestra es cuánto oro tenemos. Aquí tenemos menos oro, menos rojo, y aquí tenemos más oro. Y esto de aquí, esta de aquí, el rojo, es el mapeado de oro. Me dice que esa muestra de grafeno tiene oro. Y el oro lo pone en rojo, lo pinta en rojo. Entonces, el microscopio electrónico me dice que esta muestra tiene oro y el oro está distribuido así donde está lo rojo. Esta muestra tiene más oro y esta tiene menos. Vale. Y ahora, esta de aquí, me dice cuál cara tiene ese oro, cuál es la cara cristalográfica del oro. Y si es esta cara, es la 111, aparece con color violeta. Si es la 011, aparece con color rojo. Y si es la 101, aparece con color verde. Y si comparamos esta imagen con esta, vemos que el color que predomina es el violeta, porque las caras están orientadas. Y si comparamos, hay un programa que compara qué porcentaje de aquí, qué área de aquí está aquí, y resulta que el 90% del oro, 90% del oro de aquí a aquí está orientado en la cara 1-1. Y lo mismo podemos hacer aquí, aquí. Por ejemplo, aquí uno ve que todas las partículas estas, una que va desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, estas de aquí son todas en violeta, están orientadas. Y de repente ve otro color que es el verde, y es porque ahí al despegarlo de la capa, se conoce que la partícula ha dado la vuelta y ha dado, tenemos orientado así, y si tú la das la vuelta, ves esta cara que es esta. Luego, todas las evidencias, rayos X, AFM, indican que esa partícula... Voy a acabar con mi última parte, que es, hemos hablado de grafeno, ¿ya me pasó? No hay reloj aquí, ¿no? Vale, pues, pues también podemos hacer puntos de carbono, como lo hacemos nosotros. Es, antes ha mencionado Ángela que nosotros venimos de las zeolitas, de la catálisis, y esto es una imagen de una zeolita, de un aluminosilicato cristalino poroso. Eso es una zeolita, es un silicato alumínico poroso, y resulta que cuando esto se hace para hacer esa zeolita, hace falta poner una molécula orgánica, y aquí dentro está en azul cuál es la molécula orgánica, este anillo aromático, un nitrógeno. Esa molécula orgánica es la que se llama en inglés template, en castellano sería plantilla. Es la molécula que da forma a cómo luego el silicato va a hacer. Entonces aquí tenemos el template, la molécula orgánica que da forma, y esta es la zeolita. Pues se nos ocurrió, ¿y si ahora cogemos y calentamos esto? Si ahora cogemos y calentamos esto, tendremos el carbono, igual que hemos hecho en el grafeno, que no podrá salir porque esta molécula es grande y no puede salir por la puerta, por eso eso se quemaba. Hacemos la pirólisis y al final lo que tenemos son puntos cuánticos de carbono, partículas muy pequeñas de carbono que se han preparado de esa manera. Y ahora veremos para qué sirve. Bueno, resulta que este es el espectro óptico antes de la pirólisis, este es después de la pirólisis, y eso quiere decir que la muestra se ha vuelto negra, Entonces, después de la pirólisis tiene más absorbancia, tiene negra. Pero lo importante es, una de las aplicaciones de los puntos cuánticos de carbono es que emiten luz, es para verlos en células. Y entonces, esto que hay en rojo es el espectro de emisión. Y el espectro de emisión, el objetivo es irse a longitudes de onda largas, lo más largas posibles. Aquí estamos en 600 nanómetros, el objetivo sería incluso llegar a 800 nanómetros. Bueno, pues el material de zeolita que se coge y se piroliza da este espectro de emisión, que es un espectro que se va hacia el rojo, luego veremos imágenes de fluorescencia en rojo, pero aún no hemos llegado al color que queremos. Esta es la imagen de microscopía óptica,
y estas son las partículas de zeolita. Se ven ahí las partículas, los cristalitos de zeolita. Esto es cómo son los cristalitos de zeolita, y ahora, en lugar de iluminar con luz blanca, lo que hacemos es iluminamos con luz ultravioleta, y vemos que esas partículas brillan, son fluorescentes. ¿Por qué? Porque al hacer la pirólisis hemos generado estos puntos cuánticos de carbono, y ahora tenemos puntos cuánticos de carbono y se ve que la partícula es fluorescente. Si iluminamos con otra longitud de onda, se ve que esas partículas no se ven. Luego emite en amarillo, pero no emite en otros colores. Bien, también podemos recuperarlos. Esto que he enseñado antes en las partículas de zeolita pirolizadas, y dentro está el colorante, el punto cuántico. Pero podemos disolver la red, disolverla, se disuelve con fluorídrico. Es curioso porque el fluorídrico ataca el vidrio, fluorídrico ataca los silicatos, pero las moléculas orgánicas no las ataca, es inofensivo. Entonces, el fluorídrico este disuelve la parte de fuera, pero no ataca los carbonos. Y al final libera las nanopartículas de carbono, y esas partículas de carbono ya en disolución, ya libres del silicato, tiene ese efecto de fluorescencia, que es lo que comentaba antes, que lo que se consigue, lo que se busca es que emita más hacia el rojo. Una cosa curiosa es que estos puntos cuánticos, que es conocido, depende de donde excites, tiene un color. Si excitas a una longitud de onda de 350, tiene un color, pero si excitas a una longitud de onda más larga, el color se va cambiando. Eso es conocido, es una propiedad característica de los puntos cuánticos de carbono, que es que la emisión depende de tú donde excites, y puedes ver la amarilla, puedes ver la verde, puedes ver la roja, puedes verla de diferentes colores. Esta es otra vez XPS, diciendo que tiene carbono, tiene nitrógeno, técnica no quiero insistir, fotos de microscopía, donde vemos el tamaño. Esta escala, tú no lo ves, ¿no? Estás en primera fila, no lo ves. No lo ve ni en primera fila. Es el problema que tiene la foto de microscopía electrónica. Siempre me quejo, le digo a mis alumnos, esto no lo verá nadie, ¿tú lo ves? No. Pues te lo tienes que creer. Aquí está la escala que pone, desde aquí hasta aquí, esta escala, son 10, ¿cuándo? 10 nanómetros. Sí que lo ve, es que Ángela tiene buena vista, además de ser amiga, tiene buena vista. Pues estos son 10 nanómetros, y esta partícula de carbono es mucho más pequeña. Luego, por haber hecho ese carbono dentro de una caja, dentro de una habitación, esa partícula de carbono tiene 3 nanómetros, porque el punto clave de esos puntos cuánticos es hacerlos de tamaño muy, muy pequeño. Y aquí Ángela también verá la escala, 20, la escala ahora es 20, tú no la ves, sigues sin verla. La de 20 si te hace falta gafas. Y, vale, y aquí se ve la partícula de carbono que tiene menos de 20, bastante menos de 20. Aplicaciones, pues tenemos una aplicación como sensor de oxígeno. Por ejemplo, en biomedicina es muy importante detectar oxígeno, sensor de alcoholes, etcétera. Pues esta es la imagen de la partícula fluorescente, la partícula, en este caso con zeolita, una zeolita donde dentro está el punto cuántico. Cuando lo ilumino con una luz ultravioleta, y la veo con luz visible, la veo con los ojos. Veo con los ojos y veo el color amarillo, pero la estoy iluminando con una luz que el ojo no ve, ultravioleta. Bueno, pues esta es la imagen de las partículas, y ahora, si le pongo oxígeno, la imagen desaparece el brillo. ¿Por qué? Porque estamos detectando el oxígeno, y de hecho, esa respuesta se repite, los ciclos se repiten, es decir, nitrógeno, da respuesta. Ponemos oxígeno, va desapareciendo la respuesta y desaparece. Ponemos nitrógeno, va subiendo la respuesta. Ponemos oxígeno, va bajando la respuesta. Va subiendo, va bajando. Y así. Luego es un sensor de oxígeno. Podemos cuantificar la cantidad de oxígeno de forma cuantitativa. Y las últimas partículas, hemos llamado así nanocebollas. En realidad, la traducción en castellano sería aros de nanocebolla. Bueno, y esta la he puesto porque sé que le gustará a Ángela, porque esta es la molécula favorita de Fernando y de Ángela, es el hijo de ellos. Entonces, es el perleno tetracarboxílico, el dianídrido. Bueno, pues esta molécula si se calienta, y se calienta a 400 grados en presencia de etilenglicol, de polietilenglicol, esto se organiza, forma interacciones pipí y da lugar a esto que son los aros de cebolla, esta misma molécula calentando, y tenemos otros materiales. Esta es la imagen de microscopía, tú, el miope no verá nada. Ángela, por favor, dime que ves algo. Dime que ves capas. ¿Ves los aros de cebolla? Ve los aros de cebolla, gracias, esa es muy amiga. ¿Y tú los ves? ¿Tú los ves? ¿Tú los ves?
¿Ves los aros? Bueno, pues la distancia esta, la distancia de estos 10 nanómetros, la distancia esa la podemos medir y es 0,3 nanómetros. Es como si hubiéramos cogido una cebolla, lo hubiéramos cortado y tenemos ahí las capas que son la molécula esta, que se ha organizado, se ha puesto en pie y se ha organizado con otras formando aro de cebolla de esta manera. De esta manera. Otras imágenes de aro de cebolla y aquí podemos con microscopía electrónica contar cuántas capas hay. Por la diferencia de contraste, aquí hay cebolla, aquí no hay cebolla. Aquí hay un aro, aquí no hay aro. Aquí un aro. Y podemos contar el espaciado. Podemos contar el espaciado. Microscopía electrónica, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Yo siempre veo al microscopio electrónico y le beso. ¡Mua! Te quiero, te quiero. Lo ve todo, lo ve todo. Bueno, pues esta cosa permite ver cuántas capas tiene y qué distancia hay entre capas. Y la otra es otra microscopía, esta es la de AFM. Es una superficie plana de mica y vemos ahí cómo son los aros de cebolla. Aros de cebolla están justo encima de esto. Si medimos la altura, esto es 0 y esto es 25 nanómetros. Cada aro de cebolla, un aro, otro aro, otro aro, otro aro. Todos los aros de cebolla tienen la misma altura, 25 nanómetros. O sea, que se organizan ellos, se autoorganizan y forman partículas de estas con una distribución de tamaño alrededor de 20 nanómetros, pero todos de la misma altura. Es como si hubiéramos cortado todos los aros de cebolla a la misma altura, 25 nanómetros. Y aquí vemos, por ejemplo, de que estas dos aros de cebolla están fusionados. Están fusionados. Tenemos un aro de cebolla y otro que están fusionados. Esa cebolla tenía esta forma. ¿Tú no has visto algunas cebollas así transgénicas que en lugar de ser una cebolla esférica es una cebolla así? Pues hemos hecho una cebolla transgénica donde tenemos aquí los dos aros de la misma altura pero que están fusionados. Bueno, propiedades ópticas, esto es la imagen del perileno después de pirólisis, cambia el espectro, es el espectro de emisión, que voy a decir lo mismo, lo característico de esto es que es un punto cuántico. Lo característico del punto cuántico es que dependiendo de dónde excite, si excito 350 tengo este espectro de emisión, el 1. Pero a medida que voy excitando a diferentes longitudes de onda, hasta 500, si excito a 500 tengo este espectro de emisión. Luego el espectro va cambiando, el color de la emisión va cambiando dependiendo de dónde excite. Y eso era conocido y es debido a esto. Y es una propiedad fundamental de esos puntos cuánticos, a que el punto cuántico no es homogéneo, tiene diferentes sitios de trapping. Tiene diferentes trapping sites y dependiendo de cuál excitemos, emite una longitud de onda, si excitamos a otro, emite otra longitud de onda y así tiene diferentes trapping sites. Bueno, pues lo importante de esto es que todos estos aros de cebolla, estaba mi estudiante y tal, todos estos entran en las células. La pregunta es, ¿entran las células y hacen algo? ¿Pueden hacer algo? Entonces, esta es la imagen de microscopía confocal. Ángela, no te pregunto porque sé que no vas a ver nada. Ahí sí que no vas a ver nada. O sea, aquí están las células están, el núcleo está marcado con DAPI y se ve aquí, estos de aquí son núcleos. Y lo verde es nuestra molécula, nuestro aro de cebolla, que hemos cultivado las células estas de cáncer con el aro de cebolla y han entrado dentro. ¿Y cómo sabemos eso? Por la microscopía confocal que vemos la imagen de que va entrando dentro. Y luego la viabilidad celular la estudiamos y vimos que a estas concentraciones que estamos utilizando, el MTT efectivamente se reduce y da este compuesto que tiene color, lo podemos medir, con lo cual nos dice que las células son viables. Es decir, internalizan el aro de cebolla, pero a esas concentraciones son viables. ¿Pero qué pasa si exponemos más tiempo y más concentraciones? Pues este es el resumen de todo, voy a acabar con esto rápido. Claro, si tú estás en contacto con las partículas, estas 24 horas de cultivo con las partículas, y encima pones concentraciones muy altas, entonces lo que pasa es que ya la proliferación celular disminuye y la viabilidad no se altera tanto. Esto de aquí, el B, es viabilidad. Viabilidad no se altera tanto, pero la proliferación sí que disminuye, sobre todo a concentraciones altas, dependiendo del tipo de cebolla que utilicemos. En otras cebollas disminuye menos cuando la exposición es más pequeña. Conclusión de todo esto es que no hay nada bueno, ni siquiera el agua, te puedes ahogar. Entonces, las partículas estas sí son biocompatibles mucho, pero claro, si te ponen mucha concentración muy alta y durante mucho tiempo, al final te hacen cosas. Y hemos estudiado también la apoptosis, ese es el resumen. Este es una muestra estándar de taurina para producir apoptosis. Se ve aquí como
cuando están aquí en esta zona, los puntos es que las células están vivas, no están dañadas, y cuando están aquí es que esas células al final se van a morir. Hemos inducido la apoptosis. Y eso se ve con el estándar, que tenemos células vivas, pero también tenemos células que hemos inducido apoptosis, pero con nuestras cebollas, las células están vivas y no están apoptóticas. Crecen menos, se proliferan menos, pero no hemos inducido de momento la muerte. Y tampoco hemos generado estrés oxidativo con ellas, lo medimos de esta manera, y se ve que la cantidad de estrés oxidativo que producimos con el aro cebolla es despreciable. Luego, el resumen de todo esto es que es bastante inofensivo dentro de lo que cabe, pero mejor que no lo tomes. Y este es el resumen de la charla. He venido a eso. Podemos preparar cualquier cosa que imagines, grafenos, dopados, sin dopar, con una capa, con varias capas, como películas, también como tintas. Podemos preparar heterouniones de una unión con otra, de tal, combinaciones de carbono, boro, nitrógeno, de boro con nitrógeno, sulfuro, molibdeno, combinaciones de todas ellas, partículas de grafeno orientadas con metales, sin orientar. Y hemos estudiado muchas cosas, propiedades catalíticas y fotocatalíticas, que es nuestro fuerte, electrónicas, y en biomedicina hemos empezado con la internalización, viendo que se puede internalizar, de que se absorben, que se pueden detectar dentro de las células y que dentro de esto no es muy dañino. Pero claro, lo interesante sería eso, crear algún tejido y hacer una medicina que fuera más personalizada. Y con esto quiero acabar agradeciendo a la gente que ha participado en este proyecto. Empezamos en el 2011, cuando nos enteramos, porque los premios Nobel los dan en diciembre. Podían dar en enero, pero sale el 2010, pero los dan en diciembre. Cuando me enteré yo era enero y empezamos entonces con el grafeno. Esto lo podíamos hacer algo. Y o sea que desde 2011 hasta ahora hemos venido trabajando con esto y jugando y aprendiendo. Y quiero agradecer a Ángela la invitación, ha sido un placer, siempre, y a vosotros el que hayáis venido.